Vámonos a la final round. Buah, estuvo una movida con el holograma ese, tío. Uf, no sé, no, al final no se hizo, ¿no? El holograma. Que yo sí que hago freestyle al momento. Así que demuestra quién es el más grande de esto. Oh, yeah. ¿Cuál soy yo? Porque gano las ligas y también la Red Bull antes de mi despedida. Eres como el formato, se te olvida. Veo al men aquí, vaya imagen más jodida. Oh, yeah. Vaya imagen más jodida. Pero espérate un momento que te diga, eres una despedida de soltero con tus amigas. Hoy es tu gran noche y te olvidas de tu piba. No me vayas a pedir pata. Yo cada vez que pincho el micro no me agrada. Soy una despedida de soltera, mi pana, porque a todos os he pasado la pizza por la cara. La pizza por la cara, cerda. Hermano, esa no tiene ningún tipo de sentido, eso es brutal. Así que espérate, porque yo lo reviento. Eres la tarta de la despedida, por cierto. Pero no hay un conejo, hay un vikingo por dentro. ¡Ah! Sabe que te gano el sprinto, ya. Sabe que te gano el quinto, ya. Pero que te voy a joder, porque la verdad que te gano ese sprinto. No soy Dios, mi nombre es distinto. Me llaman Odin, soy el padre del vikingo. Dice que soy el padre del vikingo, pero vengo yo si se suena distinto. No pueden hacerlo porque yo le sprinto. Catalina gana el bingo. No eres el padre del vikingo, el hacha de Kratos. Hoy no piensa lo mismo. Hago doble tempo, bro, y se pone a hacer doble tempo en la ocasión. Soy el solitario jugando al póker con un imitador. No compitas conmigo cuando juegas a ser yo. Demasiado mal y le puedo. Yo sé que le quemo. Yo sé que invento nuevos flows porque soy rapero. Hago lo que tú porque quiero, porque tú inventaste el juego y yo te traje un truco nuevo. Esta me suena, chicos, esta me suena. Truquitos nuevos. Saca, vaya flow que saco. Los míos son de un parque, los suyos de un formato. Es por eso que te gano, pero pana, no bajo al parque todos los fines de semana. Es como la toalla del jean, mi pana. Aunque te joda, la máquina está ocupada. Hermano, es bestial esa, ¿eh? Es como la máquina del gym. Yo que estoy últimamente muy poco gym, me ha gustado. Por eso no voy al gym, chicos. La máquina está ocupada. La fucking máquina está ya ready. Si nos pueden apagar, por favor, los ventiladores, ya que sí, no funciona. Que bueno, no quiero un corte de pelo gratis, por favor, gracias. Vale, nos vamos con la siguiente ronda a minutos. Minuto clásico. Minuto clásico. ¿Qué le pasa a Valencia? ¿Qué le pasa a Valencia? ¿Qué le pasa a Valencia? Se lo tienes a tu magia. ¡Suéltamela! ¡Batallón! Este beat está épico, ¿eh? Ganarme si ya estás sudando, gordo cabrón. Sí, puto bastón, ¿cómo no te llamo gordo cabrón? Si tu intestino delgado es grueso, al lado del grueso que tengo yo. Cállate, bro, claro, te funda de nuevo. Verás que te gano porque soy potente. Tú no eres ningún oponente y mucho menos cuando me pongas activada la mente. No te me pongas enfrente, me dices por Dios, un día mejor te entiendes. Si tú eres un hijo de puta, fuerte para ser gordo, pero muy gordo para ser fuerte. Cállate. Yo ya no quiero beats de reggaetón en batallas de fricancito. Esto no son beats de reggaetón. Claro que te gano, pero ¿qué ha pasado? No lo ves con ese nivel que se ve nunca alcanzado. De ti, Armen, de Instagram hablado. Yo también lo soy, tengo la historia de mi lado. Dale, llévate. El Mao con una camiseta de Valencia, ¿eh? Tú conmigo, no ti, N, ya nada, saca, cer. Eres el típico vikingo buscando el bajada, bro. Entonces estamos de acuerdo en que muertos estarían mejor. Vaya decepción, ya sabes que soy el cabrón.
2013-17 y ahora en el lugar. Por eso soy Dios, esta es mi Santa Trinidad. Yo soy Santa Trinidad, pero cada vez que vengo todo lo produzco. Mira como luzco, soy emperador porque soy como Cusco. Me hablas de gordo, tú eres gordo, calvo y hueles a eructo. Se nota que la promo de McDonald's te la pagaron con producto. Se nota que vas a contarme sin hardcore, vengo yo cruzando el charco. Aquí se prende, tú eres gordo y las preparas tanto. Lo que pasa es como la tinta, sabes muy bien ocultarla. ¿Sabes que vengo y reviento? Cada vez que vengo te digo que voy a joder porque tengo freestyle en el momento. Gordo, calvo, lo siento, mi peluquero es Brian, el tuyo el tiempo. ¿Qué me van a decir, brother? Si es que sabes que yo soy de los mejores, soy el Chuti, campeón de campeones. Tú generas highlights, yo genero emociones. Así que, ¿qué me vas a contar? Cada vez que vengo te voy a matar. Esta frase suena familiar. Gafir, nos vamos pa' Colombia. Ya no somos presente, ahora somos historia. ¡Qué bestia, bro! ¡Qué bestia! Esta batalla, realmente, este minuto de Menak es de ganador. Es brutal, Muy fucking bestia este minuto, esta final nacional 2023. The last one. Sí, para mí también. Para mí, Menak es el único capacitado para ganarse a un Chuti, ¿eh? Un Chuti prime. Pero tiene que ser un Menak muy prime. ¿Sí o no? ¡Verse polo a rodar! ¡Ya, ya, 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 ya! Dos, uno. Chuti es bueno, pero Sergio es un mongolo. En la vida no vas a aspirar al trono. Te bajas del escenario y te va a quedar solo. Tu corona es de espinas, mi corona es de todos. Oh, yes. Y eso es lo que pasó, que me da risa. Dios, te mato en tu propia misa. Normal que freestyle se muera. Dale, Elvia. Muy deprisa, si el que más nos representa es el que menos improvisa. ¡Ay! Jefe, así que le voy a ganar porque me apetece. Sabía que la final se iba a enfrentar al jefe. En el hotel ha hecho esta batalla 4 veces. ¿Cómo es? Que sé lo que eres, que sé lo que prefieres, cabrón. No eres el mejor, loco, no eres el mejor. Y más cuando tengo el micro en la mano, sueno más, cabrón. ¡Díselo! ¡Ey! ¿Qué va? ¿Es que te crees que puedes ganar? Claro que yo soy el vikingo. Toyaco, me voy al Valhalla, pero antes de morir, mato. ¡Ay, ay! Es así. Son las víctimas del frenesí. Tú no eres rapero, eres un rata. Dime un colega que te apoye y que no te llame Aka. Empieza la muerte sin freno. El cierre, bro. El cierre le va a la caí un poco. Pero qué pedazo de minuto, Cero, sin pero, si quiero, te dejo a cero. Mi pelo, como los buenos raperos. Con el paso del tiempo, cada vez quedamos menos. Por eso no me digas tonterías. Me habla de pelo el de entrevías. Tú antes pelo no tenías. Eres como Guardiola en la Champions porque encontraste la felicidad en Turquía. ¡No me va a ganar! ¡Fallo! ¡Cojo el micro y los tallo! Dice que soy del Mesías y no me rayo. Y Pedro, porque a mí nunca me rechaza el gallo. ¡Ay! ¡Te voy a matar, elegante! Esto no ha estado ni interesante. Gacir, te lo llevas al instante. Yo voy de competidor y es el acompañante. ¿Qué me va a contar? Le he contestado toda la verdad. Ya que el tiempo pone todo en su lugar, esta vez lo pongo yo, que ya me he cansado de esperar. Dime, man. ¿Sabes qué es la verdad? Todo improvisado en el momento. Jódete, Menak, que has perdido con el mejor de todos los tiempos. ¡Yeah! Qué buen minuto, también. Este minuto también es una barbaridad. A ver, en verdad, al ser una final, que no haya una ventaja tan clara, no veo mal una réplica, tío. O sea, creo que lo veo más réplica que en ninguno de los dos. Sí que es verdad que este minuto de Chuti es súper sentenciador, súper de ganador. Pero me falta un poco más, tío. Chuti o réplica, claro. O sea, realmente es más réplica que Chuti. Pero no, en ningún momento es Menak.
puede. ¡No te creo! Agua para Menac, por favor. Vamos a escuchar los veredictos. Menac también, gente. Menac. Menac, Menac. Buena batalla, ¿eh? Oye, Valencia, ¿seguimos activos, calientes o no? Pase lo que pase, los dos han llegado hasta aquí, hasta la final, y lo han hecho de puta madre. Así que fuerte ruido para los dos. ¡Fuerte ruido! Ya tenemos veredicto. Algún día me molaría probar de host. A ver qué tal. Okay. Es chulo, ¿eh? Me veis a mí ahí diciendo 3, 2, 1, tiempo. Réplica de manual, bro. Mi opinión que plantó bastante veredicto. Cara ya. Chuti, Menac, uno a cada lado. ¿Cuál sería tu estribillo? ¿Cómo estribillo? Veganés. Y todo el mundo contando desde 10 para atrás con nosotros. Y el ganador es... en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mira la cara de Chuti. ¡Ah! Qué momento este, cuando te tienen los dos con la mano. Encima, el puto beca es como marca la tensión. ¿Los votos se han dado? Ah, cuando ganó Chuti, atrás los jueces ponen sus votos personales. Ha votado MC Men, Menac... Réplica, Soen, Chuti y Bloninver. Tiene que ser Soen, Chuti. O sea, Inver, Soen y Blon votaron directamente Chuti. Réplica de Capo y Menac McMen. A ver, a mí me lo veía más réplica que otra cosa, pero bueno. La verdad, buena batalla, buena final. Sí que es verdad que para mí también era un poco más de la réplica, pero bueno,